¿Hace cuánto que compraste esta casa? ¿Dos, tres semanas? No seas exagerada. 5 meses más o menos. ¿5 meses? Yo todavía no entiendo cómo se puede aguantar. De la misma manera acabo con vos. Te estoy hablando en serio. La vez pasada fue la estufa. ¿Te acordás que nos cagamos de frío, no? Después el agua. Un hilito así salía. Yo todavía no entiendo cómo hice para bañarme ese día. Y la luz, bueno, si me puedo contar las veces que se cortó la luz en esta casa, creo que no me alcanzan los dedos. Dale, ven, contalos. 1, 2, 3, 4. ¿Y si la dejo fuera? A esta lluvia la casa le va a encantar. No, eso no. Algo tengo que hacer. Pensá. 16. Contemos historias de terror. Bien pedo. Ya sabes que soy recagona. O sea, ahora sin luz menos. Vamos a dormir mejor. Es muy temprano. Una historia y vamos. Ale, son las 12 y ya te dije que no me gustan esas historias. Bueno, está bien. Anda a dormir sola. Sos una mala persona. Y yo que soy la novia más buena del mundo. Todo empieza cuando me junté con el dueño de la casa para venir a verla. Ya cuando lo vi me asustó. Un tipo alto, con un poco de canas. Una cara muy poco expresiva. Siempre serio. Cuando llegamos, todos los vecinos se quedaron mirándolo sorprendidos. Él entró a la casa, serio como siempre. Yo entré con él. Y como todos sabemos, hizo un gran negocio. Cuando se fue, a los pocos minutos, tocaron a la puerta. Era uno de los vecinos. Le invité a pasar, pero él se negó. Dijo que la casa está embrujada. Bueno, muy linda la historia. ¿Podemos ir a dormir ahora? No, pará. Me contó que al hombre que le compró la casa se le murieron sus dos hijos. En un accidente automovilístico. Iba también su mujer, pero ellos sobrevivieron. Al poco tiempo se separaron porque ella se volvió loca. Empezó a imaginar sus hijos dentro de esta casa. Ella feliz solo con su imaginación. Se sentaba ahí. Justo donde está el bosque. ¡Basta, Alejandro! ¡En serio, cortala! Su marido la internó. Y la casa quedó vacía. Hasta que la compré yo. ¿Y ahora sigue internada? No. Bueno, estuvo un tiempo internada. Pero un día, por un descuido de una de las enfermeras, se escapó. Todos desesperados corrieron hasta acá para encontrar la casa, pero no estaba. A la mañana del día siguiente, encontraron su cuerpo, o lo que quedaba, en las vías del tren. Pobre mujer. No termina acá. Dicen que todos los años, el día de su muerte, su espíritu vuelve a esta casa para encontrar a sus hijos. ¿Qué día murió? No sé. Alejandro, la puta madre, ¿cómo podés estar viviendo en una casa que supuestamente está embrujada? Bueno, igual te dije que nunca pasó nada. Peor todavía, puede pasar. Y si es hoy el día, me quiero morir, me quiero ir de acá. ¡Esta mierda! ¡Ni un taxi puedo llamar! ¡Está acá, dale! ¿Te puedes calmar? Recuerda que es una casa antigua, que hay mucho ruido y con esta lluvia aún más. Además, no me dejaste terminar. ¿Terminar qué? Nos vamos a enterar hoy si es el día o no, porque tendremos que escuchar su llanto. ¿Podemos ir a dormir, por favor? Sí, mejor vamos. Igual mira que si te desmayas y aparece, te dejo y me voy corriendo, ¿eh? No, déjala. No quiero que quede todo oscuro.